Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Recuerda, si te gustan mis videos, compártelos, da like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando yo publico nuevos videos. Bueno, como les había contado antes y como aparece en este video de la tarjeta interactiva, yo ya había hecho un unboxing de un teclado de Genius, el GXK10, semimecánico, y les había dicho que yo ya había pedido un teclado mecánico que estaba pues próximo a llegar y por fin me llegó. Entonces vamos a hacer el unboxing del teclado Moto Speed CK104. Bueno, por fin llegó nuestro paquete de el teclado que había pedido a China, el Moto Speed CK104, que es un teclado chino mecánico de switches azules, ahí está, con retroiluminación RGB CK104 de Moto Speed. Entonces vamos a destaparlo. Siempre tengo un poquito de dificultad en esto. Y aquí tenemos el teclado, pues viene en un embalaje de espuma. Desde ahora se puede ver que tiene el cable ceñido al cuerpo del teclado. Aquí está el instructivo para las combinaciones de tecla y los efectos en varios idiomas. Ahí está portugués, España. Bueno, aquí podemos ver los efectos y aquí tendríamos la inscripción y la herramienta para sacar las teclas. Bueno, aquí ya sacamos el teclado en su embalaje de espuma y lo podemos ver. En la primera impresión es un teclado muy bonito. Se nota que es mecánico y además de esto tiene un bonito acabado por encima metálico como de aluminio. Es muy bonito y se nota que es algo de calidad. También tiene el USB dorado, el conector dorado, pero atrás sí es un plástico un poquito no sé, no se siente bien al tacto. Pero ahora vamos a ver cómo funcionan los efectos. El primer efecto es el de arco iris y con tecla flecha hacia adelante y flecha hacia atrás vamos a acelerar el efecto o lo vamos a retrasar hasta dejarlo congelado. Hacia adelante aceleramos y hacia atrás enlentecemos o cancelamos. Luego podemos ver que con las teclas Function y la flecha hacia abajo vamos a bajar la intensidad del color, de la luminosidad, y hacia arriba vamos a aumentar la luminosidad. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver una cosa. Hay tres teclas. Primero la tecla Insert, que es la que nos va a permitir cambiar entre efectos, y la tecla Del, que es la que nos va a poder variar entre efectos. Entonces en ese momento tenemos la configuración estática, que es la que le sigue al de arco iris, y con Del estamos alternando entre los 7 colores que nos permite el teclado, ya que no es un teclado completamente RGB, sino que está limitado a 7 colores en su combinación. Bueno, entonces tecleamos Insert otra vez y vamos a ver un ejemplo de palpitación. Y lo estamos manejando allí con el Del para ver cuántos son las combinaciones de colores que tiene. Y pues tiene los colores estáticos, palpita entre ellos. Y pues vemos los diferentes colores que tiene. Bueno, el siguiente sería el de memorias. Nosotros podemos guardar en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5.
diferentes configuraciones como la que ven con este juego Overwatch. Y vamos a modificar esta. La modificamos tecleando la tecla Function y HM. Cuando comienzan a parpadear los LEDs de los caps, quiere decir que ya estamos listos para configurar nuestro teclado tecla por tecla con cada uno de los 7 colores que trae el teclado. Entonces yo aquí he hecho un trabajo de mostrarles una configuración rápida, acelerando el video y mostrándoles cómo, parpadeando varias veces, tecleando varias veces, perdón, vamos a alternar entre cada uno de los colores y lo vamos dejando dentro de la configuración que queremos hacer. Tenemos 5 configuraciones que se pueden guardar en cada uno de los números del 1 al 5 que tenemos en el teclado. Entonces, aquí ya estamos terminando la configuración para que vean que pudimos colocar diferentes colores en las diferentes áreas, indiferente de qué tecla sea, porque cada tecla se puede configurar. Con Function y otra vez HM, vamos a guardar esa configuración. Entonces miren, en la 1, en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5, que fue la última que hicimos. Otra vez Ins nos va a cambiar de efecto. Entonces ahorita tenemos un efecto que es de parpadeo, pero en hola. Entonces aquí estamos viendo que parpadea en hola, pero cambia de color. Y cuando colocamos el Ins, vamos a ver que cambiamos de efecto a el efecto de solo una tecla. La tecla que estamos oprimiendo en ese momento es la que se va a iluminar. Cuando usamos del, Function del, entonces vemos que tenemos el mismo efecto porque no nos hemos salido de él con Insert, sino que estamos cambiando el color de la tecla. Este efecto es como una ola. Aquí lo están viendo, estamos cambiando de color. El primer efecto fue multicolor. Y aquí estamos cambiando de color la ola con Function y flecha hacia adelante. Lo podemos acelerar y se puede notar mejor el efecto. Aquí estamos cambiando de colores con del y vamos al siguiente efecto, que es como una especie de relleno línea por línea de las teclas del teclado. En este momento estamos viendo el multicolor porque es el que se coloca inicialmente por defecto, pero si le colocamos del, él nos va a cambiar inmediatamente de color hacia un color estático. Recuerden, el insert cambia el efecto y el del nos da el detalle de qué se puede hacer con ese efecto, o sea, como las variables de ese efecto. Entonces miren, acá ya cambiamos de rojo a violeta con el del y también podemos cambiar a otros colores. Vamos a pasar al siguiente, que es el de eco. Este es muy bonito y a diferencia del teclado Genius que teníamos antes, este no hace el eco por secciones, sino que hace el eco tecla por tecla, porque este teclado permite la configuración tecla por tecla y el control tecla por tecla. Entonces, en este momento estamos viendo cómo hace el eco multicolor. Aquí podemos acelerar el efecto, como ustedes están viendo. Y le podemos cambiar el color, entonces vemos que aquí se ve rojo. Sigue el mismo efecto de eco. Y si lo cambiamos los colores, pues va cambiando estático hasta que regresa otra vez al multicolor. El siguiente efecto es el efecto de las teclas alrededor. No se ilumina la tecla que oprimimos, sino que se iluminan todas las teclas que lo circundan. Esto también se puede cambiar colocando Function del hacia el color que queramos o hacia el efecto multicolor. Puede decirse que hay 7 colores más el efecto multicolor en la mayoría de los modos que tiene el teclado.
Bueno, y ya con esto terminamos, regresamos al efecto arco iris, que es el efecto inicial. Bueno, como vieron, el teclado Moto Speed CK104 tiene muchas más opciones que el GXK10 de Genius. Esto principalmente pues porque se puede personalizar no solamente por áreas, sino también por cada una de las teclas. Tenemos 7 colores para cada una de las teclas que tiene el teclado. Entonces esto nos hace tener muchas más opciones. Además también tiene muchos más efectos. Por ejemplo, el efecto del eco no se hace por secciones como se hace en el K10, sino que se hace por cada una de las teclas. Entonces da una mejor impresión. No se podría considerar que es RGB estrictamente, porque el RGB te permitiría que cada tecla o cada conjunto de teclas la pudieras personalizar entre 16 millones de tonalidades diferentes. Esta solo trae 7 colores, pero se puede considerar RGB porque nos permite hacer efectos en los cuales podemos tener pues una transición de colores o colores específicos para cada una de las teclas o de las áreas del teclado. Entonces me parece muy bueno. También les dije que me parecía muy bonito, porque aquí que lo tengo, déjenme les muestro, aquí está, tiene una construcción que para mí el acabado metálico bruñido es bastante bonito, me gustó mucho, aunque aquí la parte de atrás tiene un plástico que de pronto no me gusta mucho. No es de mala calidad, pero lo hubieran podido tener un mejor acabado. Y podemos ver, vamos a cambiar aquí los efectos para que lo podamos ver. Aquí en la tecla escape pueden observar muy bien que es un switch azul. Un switch azul. Ok, entonces este teclado es completamente mecánico. Otra cosa que les quería mostrar también con respecto a las teclas es que en el unboxing del video del GXK10 les había comentado acerca de la compatibilidad con las teclas Cherry. Entonces aquí tengo el K10 que les había mostrado la otra vez. Tengo el K10. Y le vamos a quitar la tecla de escape. Ahí está. Ok. Entonces tenemos la tecla de escape del K10 y la tecla de escape del Moto Speed. Y las vamos a intercambiar. Entonces la tecla del K10 se la vamos a colocar al Moto Speed. Aquí podemos ver. Y encaja perfectamente. Ok. Y la tecla del Moto Speed se la vamos a colocar al K10. Y encaja perfectamente. Entonces, ahí vemos la compatibilidad de las teclas tipo Cherry, de los interruptores tipo Cherry. Y la compatibilidad de los keycaps, o sea, las teclas como tal. ¿Esto por qué? Porque hay diferentes empresas en internet, diferentes compañías en internet. Aquí les estoy dejando un par de ellas y en la descripción del video van a ver los links hacia las páginas de esas compañías donde se pueden comprar teclas, keycaps, personalizables para cada sección del teclado, para cada tecla del teclado, ya sea la alfanumérica, ya sea las teclas de función, ya sean las teclas de repaginar, etcétera, 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 etcétera. Y las vamos a poder personalizar nuestro teclado a nuestro antojo, inclusive con temáticas de juegos. Bueno, por último, lo último que les quiero mostrar es el sonido que tiene cada uno de estos dos teclados. En estos momentos yo tengo el micrófono cerca a mi garganta y ustedes no lo ven, está aquí. Y voy a teclear para que ustedes
tengan el sonido del teclado K10. Lo estoy tratando de teclear lo menos duro posible. Ese es el teclado del K10, que no es mecánico, es semi mecánico. Y este es el sonido del Moto Speed CK104. Con la misma intensidad del otro. Entonces ustedes se van a dar cuenta que son sonidos totalmente diferentes. Entonces, tengo planeado hacer más adelante, ya cuando haya probado varios meses, una prueba donde vamos a probar el K10 de Genius, que es semi mecánico, el Moto Speed CK104, que es mecánico, y un teclado de membrana normal. ¿Qué pruebas estoy planeando hacer? Bueno, estoy planeando hacer una prueba de mecanografía, una prueba de gaming con dos personas, una persona que sea mecanógrafa, otra que juegue bastante, y otra de un usuario normal que nos puedan dar las opiniones de qué teclado se siente mejor y con cuál teclado creen que efectúan mejor la tarea que vamos a colocar. Entonces, si les gustó este video, por favor, compártelo, da like, suscríbete al canal y activa las notificaciones, que son muy importantes, porque con ellas YouTube te avisa cada vez que yo publico un video nuevo. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática.